Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tu Bro Tecnológico. El video de hoy es ¿por qué no inicia sesión mi aplicación HP Smart? Recientemente ha estado con esos problemas el servidor y bueno, aquí tenemos la solución. Aquí vamos. Bueno amigos, como observan allí, el HP Smart lo abrimos y normalmente nos pide iniciar sesión, que es importante tener una sesión abierta para poder estar en la plataforma, en el servidor de HP y no nos cree limitantes. Pero estos últimos tiempos ha habido problemas porque a pesar de que colocas tu usuario y colocas después la contraseña normal y le das iniciar, te direcciona a que va al servidor a abrir, supuestamente abrir la cuenta o iniciar, porque abrir la cuenta no, porque ya tú la creaste, y se queda pensando. Si notan ahí como está en el video, se queda direccionando, te dicen unos segundos se direccionará la página. Por más que esperamos, nos aparece un segundo mensaje que dice que está tardando demasiado y que regresemos al anterior, pues que volvamos a hacer los pasos de nuevo. Y por más que lo hagas, es más, yo corté un espacio bastante largo porque al final nunca entró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que hice fue la mejor opción, es busqué e indagué qué sucedía. Y lo que sucede es lo siguiente. Hay problemas no con el servidor de HP. El problema real es que el navegador, el de Google, tiene problemas con una extensión que es la encargada de hacer eso. Y el problema está en que no debes utilizar el Google, debes utilizar otro navegador, que es el Mozilla. Yo lo hice con el Mozilla y me abrió perfectamente. Acá estoy haciendo la prueba para que vean. Nos vamos al Play Store rapidito, descargamos el Mozilla, que está allí, que es el navegador habitual. Estamos acostumbrados a Google porque bueno, es el más usado, pero Mozilla no está presentando conflicto con la aplicación. Descargamos, verificamos que esté el Mozilla descargado y de ahí nos vamos otra vez a la aplicación, la abrimos y hacemos el mismo proceso que veníamos haciendo anteriormente, que sería colocar el usuario. Ahí es muy importante seleccionar el navegador. Ustedes ven si colocan que el navegador quede predeterminado o solamente por una vez, para que no se les vaya a colocar como un navegador predeterminado si no gustan de ese navegador. Vuelven otra vez, colocan su clave, colocan todo. Y como notan allí, yo siempre hago mi prueba real para que vean que sí es real. Ya cuando te pasa de ahí de la opción y te dice gracias por la espera, ya diga tú, ya estoy dentro del servidor. O sea, ya puedes dar por sentado de que ya entraste. A mí me dio error, si les pasa, me quedó en pantalla blanca así como ven ahí. No me quería pasar más nada, yo lo que hice fue cerrar el aplicativo y me fui de frente otra vez al HP Smart, lo volví a abrir. Y ahí ya noté de que ya tenía mi cuenta abierta. O sea que si funciona, te hace trabajar el HP Smart, te hace abrir tu cuenta a pesar de que no lo muestra, pero es la solución. Ahí se las dejo. Bueno amigos, no olviden suscribirse para nuevos videos. Cualquier duda me la pueden hacer al chat. Chau.